Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Vea que este fin de semana el alcalde Jorge Castro cayó de sorpresa y con patada al pecho a los chupaderos en Santa Ana y decidió cerrarlos, amigos. Vamos a ver por qué razón. Este es un video que él ha publicado en su página oficial. Estamos cerrando este negocio de acuerdo al artículo 39, numeral 3, ¿sí? Entonces vamos a proceder a poner la cinta y a cerrarlo con incumplimiento de la normativa municipal. Personalmente con su sombrerito y todo, acompañado con la persona de la alcaldía también, y por supuesto con el incumplimiento. Gracias. No se da un negocio. La pista. Siempre. Por copyright le voy a bajar volumen, pero vean, ahí están diferentes bares y diferentes. Aquí voy a proceder a notificar con la ordenanza de inspección. Uno por uno, allá en Santa Ana Oeste, el alcalde de SAO, Jorge Castro. Pero ahí anda. 11 de la noche, él andaba haciendo estas verificaciones, amigos, y el por qué andaba cerrando estos bares, estos chupaderos, el alcalde de SAO. Pues él dice que no se van a permitir más ruidos, que esto pues pueda interrumpir la tranquilidad de las familias. Cero fiestas en residenciales, pues lo prohíbe la normativa, dice. En restaurantes, cero música estridente y horarios hasta las 10 y las 10 y 30 de la noche, amigos. Ya no más. Los permisos antes eran en los restaurantes y diferentes lugares hasta las 2 de la mañana. Pero si es en residenciales, en colonias, máximo 10 o 10.30 de la noche. Esa fue la razón por la cual llegó personalmente el señor Jorge Castro, acompañado con personas del CAM y de la alcaldía, a cerrar con papel en mano y cinta amarilla estos lugares. Ahí lo vieron ustedes, amigos míos. Y vean, pues esto está pasando en diferentes puntos de nuestro país. Comenzaron acá también en San Salvador. Incluso la Policía Nacional Civil también anda haciendo esta verificación, en donde están viendo y haciendo revisiones de control en diferentes bares y discotecas de acá de San Salvador. Esto como parte del plan control territorial. Pero en el caso de las alcaldías, lo andan haciendo para prevenir ruidos estridentes. Miren que esto es lo que está haciendo de hecho la alcaldía de San Salvador, que ya anda con una prueba piloto. Antes, los bares y discotecas del centro de San Salvador tenían el permiso hasta las 2 de la madrugada. Ahora van a estar cerrando hasta las 10 o 10.30 de la noche. Ve esta nota. Prueba piloto ejecutada por la alcaldía de San Salvador Centro. Varios de estos bares fueron cerrados más temprano de lo habitual, generando descontento en quienes se encontraban departiendo en estos locales. Nosotros andamos haciendo un trabajo, varón. No. Para el sistema de seguridad también, varón. Pero yo estoy pagando, ustedes no pagan por mis pagos, ¿ok? Vaya, mire, ahorita anote, se le va a aplicar. No, se le va a aplicar de qué, la por falta de respeto a la autoridad estatal. No. ¿Cuál falta de respeto? No hay ningún problema, usted no puede firmar. No me toque. Cuidado, caballero, se le está diciendo la seguridad no suya. No me toque, la autoridad. Se le está diciendo que se haga la orilla por los vehículos que Que no me toque. Ay, denme mi duda, ¿qué? No, ya le voy a dar, caballero. Permítame, sí, tranquilo. Apúrese, caballero. Apúrese. No, y tranquilo, punto. Varón. Apúrese y punto. Los dueños de los negocios también se mostraron inconformes con la medida, ya que sostienen que entre más temprano cierran, tienen menos ganancias.
que está mal o que lo están haciendo mal, porque nosotros tenemos necesidad de pagar nuestros locales, empleados. Nosotros los permisos son hasta las 2 de la mañana, ¿sí? No es la manera esa que como están haciendo las cosas ellos, porque realmente cada quien necesita trabajar, y aquí tiene su personal y uno lo tiene todo en orden. Estas acciones se replicarán en otros establecimientos nocturnos y será la Alcaldía de San Salvador Centro, junto a la Autoridad del Centro Histórico, quienes determinen qué medidas definitivas tomarán respecto a los horarios de estos bares. Armaron este dispositivo temporalmente para ver cómo reaccionaban los propietarios, para ver quién nos colabora. Posteriormente se va a analizar qué otro día, para modo de ir minimizando, porque usted puede observar un montón de estas personas, ya bajo, cuando salen bajo efectos del alcohol, nos hacen desórdenes, tiran envases en la vía pública y ya tenemos denuncia. Esta sería la segunda medida que se implementa en el centro histórico para evitar desórdenes públicos, ya que semanas atrás se prohibió que se realizaran bailes en las plazas, luego que los participantes protagonizaran peleas en este sector, que se ha convertido en el segundo lugar más visitado por turistas nacionales y extranjeros. Ahí está, amigos, este es el reporte reciente que han sacado, en donde la alcaldía de San Salvador ya está implementando esta prueba piloto como parte de un dispositivo de control en bares y discotecas. Esto según con el fin para evitar desórdenes públicos. Vean, ya comenzaron a reducirles el tiempo, lo mismo que hicieron allá en el parque este donde se ponían los bailarines. Así comenzó, le redujeron el tiempo. Pero luego seguían los despijes y ahora les prohibieron, ya no hay bailes en los parques. Ahora pues no sabemos qué otras acciones van a tomar, pero lo que sí es que ya se está implementando esto en diferentes bares y discotecas de San Salvador. Ya no van a haber permisos hasta las 2 de la madrugada, sino que hasta las 10 o 10:30 de la noche. ¿Qué opina usted, amigo? ¿Estaría de acuerdo usted con esto para que se prevea diferentes desórdenes públicos? Mire, hay mucha gente que está de acuerdo con que esto se haga, pero que se haga de manera parejo. Porque si lo están haciendo en el centro de San Salvador, también que lo hagan con diferentes chupaderos que están en otras zonas exclusivas. Por ejemplo, vea esta otra denuncia que también se ha hecho pública, donde dice: discoteca ubicada en el Boulevard del Hipódromo en San Benito, o sea, un lugar de caché, conocida como Super B, así se llama la discoteca. Llegan hasta las 4 o hasta las 5 de la madrugada, cuando el resto de locales cierran a las 2 de la madrugada. Asimismo, el comercio de droga es fuerte en la zona, y aquí han etiquetado a la PNC, a la Alcaldía de San Salvador, para que también tome acción contra esta discoteca donde va solo gente pudiente. Mire, es que esa discoteca no va cualquiera, esa discoteca es carito, solo el cover tenés que consumir bastante para poder estar ahí. Aquí solamente va gente de hijos de gente pudiente, incluso políticos, etcétera. Ahí se han filtrado fotografías donde han visto a exdiputados que van a esa discoteca. Pero mire, están pidiendo que si se hace esto en diferentes chupaderos, así como en Santa Ana, así como en el centro de San Salvador, también que les apliquen la misma ley a todos, no importando el estatus social. Porque en esta discoteca llamada Super B solamente va gente pudiente, pero aquí no están haciendo nada y sí les permiten que lleguen hasta las 4 o 5 de la madrugada. Ahí no puede haber un favoritismo. Es que algo está pasando aquí en esta discoteca, porque incluso el año pasado también se hizo una denuncia ciudadana donde el supuesto dueño de esta discoteca también salía haciendo señas alusivas a pandillas. Mira lo que decía esta denuncia el año pasado. Denuncia ciudadana. Denuncian que este individuo ayer en la discoteca Super B en San Benito, quien fue identificado como el dueño del lugar, hizo señas alusivas a pandillas después que agredieron a un cliente. También le hicieron el llamado a la PNC, a la FGR, para que actuaran y que también le aplicaran los tres doritos después, como hemos visto que solo aplican a otra gente civil por hacer estas señas alusivas a pandillas. Y no me vayan a salir con que son señas de rock.
Son señas alusivas. Este caso se hizo bien viral, amigos. Bien polémico en redes sociales. Todo mundo pidiendo tres doritos después. Incluso ahí publicaron el video donde este supuesto dueño estaba bien borracho, amenazó a un cliente y también le rifó la mara. Véalo, este es el video. Está bien a pichinga, bien a pija. Y ahí, vea, haciendo señas alusivas a pandillas. Todo mundo replicando esto y pidiendo los tres doritos después. Algo que nunca pasó. Nunca lo capturaron, nunca lo presentaron. Entonces mucha gente dice, ¿por qué hay favoritismos con la gente pudiente? Este señor, supuesto dueño de una discoteca, hizo señas alusivas a pandillas, no lo capturaron. Y ahora, cierra discoteca de 4 a 5 de la madrugada y no hay sanción, no hay cierre. Esto debería de ser parejo. Así que amigos, aquí les dejo este caso de lo que está pasando en el centro de San Salvador y también allá en Santa Ana Oeste, donde ya andan cerrando los chupaderos más temprano de lo normal para evitar cualquier tipo de desorden público. ¿Está usted de acuerdo con esto? Pues le pido que deje su like y que se suscriba a este canal. Yo soy Lex. Hasta pronto.